Los camellos, criaturas mágicas del desierto, tienen una rica historia no solo como animales que transportaban mercancías a través de miles de kilómetros de desierto, sino también como parte integral de la cultura. Vida diaria de muchas personas. La carne de camello, rica en proteínas y baja en grasas, se ha convertido en una fuente de alimento nutritivo para muchos pueblos del desierto. Entonces, ¿cómo es el proceso cuando se crían camellos hasta ser procesados en una fábrica? Todo será decodificado en el siguiente video. En cuanto al transporte, los camellos son colocados en vehículos especialmente diseñados, con espacios amplios y ventilados, asegurando que tengan suficiente espacio para moverse y estar cómodos durante el viaje. El procesamiento de camellos en la fábrica es un proceso complejo que requiere precisión, sofisticación y alta técnica. Después del sacrificio, la carne de camello se limpiará, eliminando la piel, los huesos y los órganos internos innecesarios. Luego, la carne se corta en partes adecuadas a la demanda del mercado. La carne de camello se envasa cuidadosamente en bolsas selladas al vacío para mantenerla fresca por más tiempo. Luego, estos productos se almacenarán en cámaras frigoríficas para garantizar la longevidad y la mejor calidad antes de enviarlos a las tiendas y distribuidores. A través del video hemos descubierto un apasionante viaje, desde la etapa de crianza de las crías de camellos hasta su procesamiento en la fábrica. Los camellos comienzan su vida como cualquier otra criatura, pequeños y necesitados de cuidados. Los entornos de reproducción y crianza de las crías de camellos suelen ser zonas soleadas y arenosas, donde las madres pueden crear un espacio cálido y seguro para sus crías. La leche materna es una valiosa fuente de nutrición que ayuda a las crías de camello a crecer de forma rápida y saludable. Llena de nutrientes y anticuerpos, la leche materna ayuda a proporcionar resistencia y a apoyar el sistema digestivo del camello. Sin embargo, en los casos en que las madres no pueden proporcionar leche, el uso de sustitutos de leche también se ha vuelto popular, asegurando que las crías de camello sigan recibiendo la nutrición necesaria. Para la atención sanitaria, la vacunación es un paso que no se puede saltar. Esto ayuda a proteger a los camellos de posibles enfermedades infecciosas que podrían dañar su salud. Además, los controles sanitarios periódicos ayudan a los agricultores a comprender el estado de salud general y a detectar cualquier signo inusual a tiempo. Los camellos, apodados reyes del desierto, han desarrollado una serie de mecanismos adaptativos para sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Sin embargo, incluso cuando se crían en cautiverio, ciertos factores ambientales siguen siendo importantes para garantizar un desarrollo saludable y una buena salud de los camellos adultos. Los camellos necesitan grandes espacios para moverse. Esto les ayuda a mantener sus cuerpos flexibles. El área de alimentación debe tener suficiente espacio para que el camello se mueva libremente, corra y descanse. Aunque los camellos tienen la capacidad de almacenar y conservar agua, un suministro constante de agua limpia es esencial.
Un sistema automático de suministro de agua ayuda a garantizar que los camellos siempre tengan un suministro abundante de agua, lo que reduce el riesgo de deshidratación y problemas de salud relacionados. A medida que los camellos llegan a la edad adulta, sus necesidades dietéticas y de atención médica también cambian significativamente. Estos guerreros del desierto no solo necesitan energía para superar largas distancias en el desierto, sino que también necesitan mantener una buena salud para afrontar diversos desafíos en su hábitat natural. La dieta del camello adulto se centra principalmente en la vegetación del desierto. Los pastos secos y las plantas que se pueden encontrar en el desierto son su principal fuente de alimento. Sin embargo, para garantizar un suministro adecuado de energía y nutrición, es necesario complementar los alimentos ricos en proteínas y minerales. Especialmente durante la estación seca, cuando los alimentos naturales escasean. En términos de atención médica, los controles periódicos siguen siendo importantes, pero deben centrarse en problemas de salud comunes en esta etapa, como problemas articulares, digestivos y de visión. Protéjase del calor tropical extremo y elija medidas de tratamiento adecuadas si se detectan anomalías de salud. El momento de cazar un camello suele depender de la edad, el peso y la salud general del animal. La edad óptima suele ser cuando el camello ha alcanzado el máximo desarrollo muscular pero aún conserva una buena calidad de la carne. Los camellos no son solo un símbolo del desierto, sino también una valiosa fuente de alimentos y materias primas que ayudan a las personas a satisfacer muchas necesidades diferentes. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Cada vez que ves un video por aquí, es probable que esté acompañado de una canción. Si te encanta el contenido que compartimos, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para unirte a nosotros y difundir el conocimiento y el amor por el producto.